Sí, oye, bueno, entonces, dado que Enrique Cárdenas nos va a dar tantas emociones como Drupi, pues mejor sigamos hablando de las sabandijas. Entonces, ¿qué va a pasar mañana a Sabandija Jonadab? Si la Sabandija Pues va a Armenta dar rueda de prensa va a dar una para rueda de llorar de aquí prensa para directo. seguir llorando. Pues qué bueno que impugne el proceso No interno. lo va a impugnar, dice que no lo va a impugnar, Que dice lo que él sigue respete. Qué detrás, no bueno lo que vaya a la comparte. Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Ah, Ya es sí. hora de que saquen a Jade Colpoleps. Pase a la siguiente Y va a ventanilla, don decir, así. la Comisión de Honor y Justicia va a decir, ah, no, muy A grave lugar lo que da todos. lugar, A lugar vamos a todos sus expulsar a argumentos. Jacob, ¿eh? Se me hace Pues que se lo van a ojalá. dedicar a él y lo van a acabar expulsando a Armenta A ver, por tú andar dijiste, haciendo. yo recuerdo aquí que tú dijiste que por aquí aprueban a Barbosa como candidato, por aquí inicia el proceso de expulsión de Armenta y lo estoy esperando. Me siento Y de esperando. Claudia, ¿eh? También acuérdense que Claudia está en capilla. Ya, por cierto, para terminar el programa rápido, Jonadab, que ejecutaron al JJ el viernes pasado En el en el Congreso. Congreso En del el Congreso del Estado. Estado, pues le quitaron que las comisiones que presidía y... Ah, no. No, No, esa todavía no pasa, perdone. ese es un viaje al futuro de Jonadab. Me quedé en la lela. No, Votaron lo de su cuenta votaron su pública. cuenta pública como presidente municipal de San Pedro Cholula y le determinaron un inicio de procedimiento administrativo. Es decir, que está en la picota. Muy bien, bueno, terminamos el programa de hoy. Mañana a ver qué dice la sabandija Armenta y a La ver qué dice la sabandijita sigue. Esperemos sabandijita. que la sabandijita ya llegue un poquito más ligera. Y recuerden que se hizo una apuesta en este programa, apuesta que Ah, han sí. perdido. ¿Quién es? Espérate, Héctor espérate. Se Hugo. hicieron dos apuestas. Ya Espérate, espérate, perdí espérate. una. No, a ver, se hicieron dos Esperamos. apuestas. Una apuesta A ver, fue espérate. sobre los Llevamos ambulantes. como cuatro acumuladas. Bueno, Una pero. es la del disco que nos tenemos que comer tú y yo. Bueno, por eso ya Pero todavía pasó. no va a pasar porque todavía les puedo apostar que no va a haber impugnación y va a pasar Ah, algo. bueno, a Bueno, ver. bueno, bueno. Y se lo van a tragar Pero a otro. ver, Sí, hicimos sí, una sí. apuesta la semana pasada en Sí. el último programa. Dos apuestas hicimos. Una que fue cuánto duraban los ambulantes retirados del IMSS de Y la ganó Margarita. Yo dije que el domingo. Tú dijiste que el do. No, Sí, sí, el pero a la domingo. siguiente semana. No, el domingo, ese mismo domingo regresaba. Hace dos de Entonces los era siete. el dinero No, del no es domingo. cierto, no No estás es Claro que sí, cierto. No regresaron pienses el así. viernes. Yo dije el sábado, por eso yo me Sí, acerqué por eso más. Ah, ganó. bueno, dije el yo di domingo. una semana, creo. Ratas, Yo entonces dije voy una a ver el semana. video a Yo ver qué dije el dijo cada martes quien. y tú Yo dije dijiste el una lunes. semana. Sí, yo el lunes, sí Ah, dije. bueno. Jonadab ganó 100 pesos cada uno, ya se lo dimos. Ahora, la segunda ¿Arturo ya te dio los apuesta. 100? No, no me Oye, dale ¿Tú su 100. le has dado sus 100? No Dale su 100. traigo. Pues No, lo me asaltaron desbandijaron. el viernes, les recuerdo. Bueno, por si no se enteraron, me asaltaron el viernes. Dos Ay, eso hubieras dicho cuando te obligaron a hacer otras cosas. Pero bueno. Dos, apostamos que quién sería el candidato de Morena. Sí. Aquí Héctor Hugo y Arturo Rueda ganaron la apuesta porque dijeron que iba a ser Barbosa. Ganando como Yo siempre. dije que era Nancy de la Sierra y ellos nos dijeron que Armenta, Armenta. vamos a pagar unos Roger mañana y les vamos a mandar foto de que pagamos los Roger. Así es. Para que vean que pagamos. Se pagan las apuestas porque Ya aquí está. juego de troles es juego de hombres. ¿Podré?